Yo no tengo duda que ese es el efecto, es un efecto muy negativo. Cualquier persona que hoy esté pensando en invertir en ganadería o en la industria frigorífica. Recientemente nosotros celebrábamos que un frigorífico de la provincia de Córdoba fue habilitado para el destino de Unión Europea. Y la verdad que hoy en la situación, en los zapatos de esos empresarios, creo que yo me estaría replanteando si es conveniente. Entonces, porque en este contexto, entrar en un negocio que está difícil por las situaciones externas de COVID, de caída de precios, de demora en los envíos y demás, y a su vez tenés problemas internos, que no tenés seguridad jurídica si vas a poder exportar tu producción, esto genera muchas dudas. Estoy poniendo un ejemplo real, pero podemos preguntarle a cualquier persona si estaría dispuesto a invertir sumas considerables hoy en la actividad, y cuando vos mirás un poco los titulares, las noticias, te va a generar mucho temor. Y en lugar de invertir en Argentina, si soy un inversor mundial, me voy a otro país con mayor seguridad jurídica.